Bien, muy bien, lo de Omar. ¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso. Miren, si me dicen, después de la pandemia, ¿cuál es el momento más difícil que ha enfrentado? Tlahualilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira, me acuerdo, en Aguascalientes, llegué en la noche a Tlahualilpan y era dolorosísimo por ese incendio que le costó la vida a muchísima gente. Y llegué y ya estaba ahí, Omar. Y no se despegó, no se despegó. ¿De embajada a su consulado? No voy a caer en provocaciones. O sea, no. Estoy hablando, estoy explicando por qué. Sí, por eso, porque sí, porque a mí me impacta mucho eso, por la cuestión humana. Independientemente de cualquier cosa, eso nunca voy a dejarlo de agradecer. Cada quien tiene su manera, pues, de sentir quién sirve, quién no sirve. Respeto eso, pero para mí, ¿sí?, esos momentos de humanismo son fundamentales.